extension. What's the plural of book? The plural of book is books. What's the plural of clock? The plural of clock is clocks. What's the plural of wall? The plural of wall is walls. We are. We're. Are we sitting? Yes, we're sitting. Where are we sitting? We're sitting on the chairs. They are there. Are they standing? Yes, they're standing. Where are they standing? They're standing in front of the house. We are not. We aren't. Are we standing? No, we aren't standing. We're sitting. Are we sitting on the floor? No, we aren't sitting on the floor. We're sitting on the chairs. They are not. They aren't. Are they sitting? No, they aren't sitting. They're standing. Are they standing behind the house? No, they aren't standing behind the house. They're standing in front of the house. Red. Blue. Yellow. Grey. What colours this pencil? This pencil's red, blue, etc. These, those, and. What colours this pencil? This pencil's black. What colour's that pencil? That pencil's white. What colour are these pencils? These pencils are black and green. What colour are those pencils? Those pencils are white and brown. Where are these pencils? These pencils are on the chart. Where are those pencils? Those pencils are on the wall. What colour are these chairs? These chairs are red. What colour are those chairs? Those chairs are blue. Men, women, say. What's the plural of man? The plural of man is men. What's the plural of woman?
The plural of woman is women. 16, 17, 18, 19, 20. Clothes. What are these? These are clothes. Shoe, boot, sock, trousers, jacket, suit, shirt, tie, hat, bag. What's this? It's a shoe, boot, etc. What are these? These are trousers. Alphabet. Letter. What letter's this? A, B, etc. Vowel. Consonant. What are these? These are the five vowels. What are the five vowels? The five vowels are A, E, I, O, U. Is the letter B a vowel? No, the letter B isn't a vowel. It's a consonant. Before. After. Which letters before E? D's before E. Which letters after I? J's after I. Which letters before Z? Y's before Z. Which letters after G? H's after G. Okay. This is the final, the end to this. Okay, you can see in this record, se pueden escuchar, se pueden ver, you can hear different topics. The where, do's, after, behind, different topics. Because it's an mix to identify and form to speak. Es una forma de un mix o coger diferentes temas para poder componer, no, que podamos ser capaces de hablar. Entonces, teniendo en cuenta, pueden parecer ejercicios repetitivos, porque el Kajal Method es un aprendizaje repetitivo, de, no es simplemente como aprenderlo como si fuera de memoria, sino como de adaptarse. Ah, si esa es la estructura, si esa es la forma de decir las cosas, pues entonces esto tiene una forma secuencia lógica. No simplemente como que, ay, ¿cómo tengo que hablar? Sino que yo voy siguiendo la misma secuencia. Entonces, para que podamos hablar y como poder, tenemos que verlos, a ver si encienden su cámara, por favor. Y de esta manera, poder empezar como a preguntar para ya luego pasar y hacer el quiz. Entonces, teniendo en cuenta diferentes clases que ya hemos visto, do you remember a theme? Okay, I would like to create different questions. Yo quiero crear diferentes preguntas para ustedes y ustedes me van respondiendo.
Vamos mirando que la estructura, yo les voy ayudando, no les dé miedo, no tienen que hablar perfecto, no tienen que tener pronunciación perfecta, nada. Simplemente ustedes respondan, ¿vale? Yo siempre les voy a estar recordando y voy a estarles traduciendo para que podamos sentirnos en confianza. Ok, entonces empecemos. ¿Es this a pencil? What do you wish? Who to answer me? ¿Quién quiere responderme? ¿Es this a pen? ¿Es this a pencil? ¿Es this a pencil? ¿Es this a pencil? ¿Es this a pencil? No. No, pero que no es 8. Es mal de internet. ¿Mi internet está no, mal? No. Muy bien. This is a structure. Great. Ok. Where is the pencil? Where is the pencil? Where is the pen? Excuse me. Where is the pen? Pencil system. The pencil is on the book. On the book. Great. Ahora las niñas que también nos ayuden, que nos respondan. This is a books or this is a biggest or little book? Which the little book? What color have the little book? The little books. Alison o Carla, ¿cuál les va a contestar? Teacher, pues yo creo que entendí, pero no sé cómo se responde. Don't worry, responde lo que sientas. What is the little box? ¿Cuál es la pequeña caja? What color have the little books? ¿Qué color tiene la pequeña caja? Pink. Yes, but not only pink, because when I have only question, how are you? Fine. Yo estoy bien. No, the little books have the color pink. Y son a form. En la misma pregunta está la respuesta. Son estructuras semejantes. Entonces, what is the color the little books? And blue and green. Perfect. This is great, Carla. Perfect. Then I would like then anywhere que alguno to answer me about this book. Because I would like to see my action. Yo quiero que ustedes vean mi acción. Y entonces yo pregunto. Yes? What I am doing. ¿Yo qué estoy haciendo? What I am doing. You are closing the book. Yes, perfect. Perfect. And the contraction. Because say you are. No, la A no suena muy bien con la contracción. You're. Yes, perfect. Y tú lo dijiste así, pues yo lo sentí así. Que no se siente la A. You're. Lo mismo con el you're, con el there, con el they, they're, con el we're, con el nosotros, we're, igual. Como si todos estuviéramos haciendo, muchas personas tengo aquí haciendo lo mismo que yo. Un ejemplo, ustedes se lo imaginan. Y entonces, hago esta acción. Todos estamos haciendo esta acción. ¿Quién desea responder? Brainer, porfis. Somos muchos. Muchas personas están aquí atrás de mí y todos estamos haciendo esta opción. Tenemos el libro y estamos haciendo esto. Do you remember? Voy a repetir la escucha. Okay. What I am doing. ¿Qué estoy haciendo? What I am doing. Tú dijiste que era muchos, ¿no?
Sí, somos muchos y todos estamos haciendo lo mismo. Hagan de cuenta que tengo 5 personas detrás de mí. Que ustedes se los imaginan. ¿Y te puedo decir? Sí, claro, el que se sienta seguro. Dale, no hay problema. Pues yo no me siento segura, pero... No importa, no importa. Sería... We are opening the... Open? Espera. The book. No es necesario el... Perfecto. We are, nosotros somos muchos, o you are. Perfecto. We, o they are, o tú puedes decir, ellos están abriendo. Están opening, abriendo the book. No es necesario el in porque están diciendo en el book. No, porque no estamos dentro del libro. Nosotros no estamos dentro del libro. Solamente lo estamos abriendo. Ok, perfect. Then, today we have different things. I would like to explain different cases. Yo quisiera explicarles diferentes clavecitas. Porque, por ejemplo, en la pronunciación de algunas palabras. Por ejemplo, cuando uno le dice en el... ¿cuál es el ¿cómo se dice el color amarillo? Yellow. Cierto, para nosotros la Y suena como Y, que es la Y, cierto, yellow. Pero la Y en inglés suena ya, ya. Entonces, si le ponemos el ya en vez del de Y, ¿cómo suena el color amarillo en inglés? Yellow. Yellow, yellow. Perfecto. Cuando ustedes, si ustedes ponen en internet yellow y escuchan, es ya, ya, yellow. Por eso nosotros decimos you. Nosotros no decimos you. Your. Ustedes no me dicen a mí, how are you, you. No, ustedes me dicen, how are you, you. Suena you, como un you. Lo mismo. Cuando nosotros entonces, bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta para ya luego pasar al quiz. Si nos pasamos un poquito, volvemos a entrar. What color is this pencil? This pen? What color is this pen? This pen color blue. Blue color, perfect. Recuerden, siempre el adjetivo, el que nos dice el color, va antes de la palabra. Para nosotros en el español siempre vamos a decir color es azul, porque así es el español. Pero en el inglés, antecede. Entonces, recordando también el this es algo que yo tengo cerca conmigo, this, a pen. Si yo los tengo lejos, espérame, yo salí un poquitico. Si yo los tengo lejos, this, pero con el this pens, están lejos de mí. Pero entonces, ese es en plural, this pen, lejos. Ahora, son los mismos, pero ya ahora son muchos, son plural. Those are pens. Esos son unos colores. Son unos lapiceros. Para ir identificando y adaptándonos también con diferentes palabras. Lo mismo cuando yo les explicaba lo de los X-Men. ¿Se acuerdan? What's the plural of men? ¿Se acuerdan que yo les expliqué lo de los X-Men? What's the plural of men? Do you remember? ¿No? Ok, bueno. Ustedes saben la película de los X-Men, ¿cierto? Uno se la mismo. Ok. ¿Más? Yes. ¡Muy bien! Entonces, la película de los X-Men, pero entonces tenemos X-Men y son muchos. Pero entonces yo les estoy preguntando, what's the plural of men? Men es singular. Y X-Men y men es plural. Entonces, siempre, tanto con women, como con women, la que trae la letra E es la que me dice que es plural. Si ustedes encuentran men o woman, es singular. I am a woman. Yo soy una mujer. Singular. But Carla, Susana and Allison, we are women. Nosotras somos mujeres. Diferente. Now, Carlos is a man. But Alan, Daniel, Brainer and Carlos are men. Porque son muchos. Con E, plural.
con A singular. Bueno, ahora entonces, aunque nos queda poco tiempo, no importa. Si algo entonces nos volvamos a conectar, como para terminar. No, pero la idea es que podamos hacer bien el examen, porque bueno, son 12 preguntas y podemos, porque también quiero otra, quiero mostrarles otra aquí, por ejemplo. Si ustedes se saben el alfabeto, ¿cierto? Me falta la última pregunta. Se saben el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Solamente vámonos hasta ahí. H, L, N, N, O, P, Q. Ok. Entonces, which letter, which es cuál. Porque acá nos estamos familiarizando con which, what, qué es qué, who, quién, where, dónde. Pero de manera implícita. Nos estamos adaptando a muchas palabras de manera fusionada. No estamos tratando como solamente un tema de las WH questions, que es como un tema estructurado, sino que estamos creando la posibilidad de que podamos aprender en todo el contexto. Entonces, which letter, letters, porque cuando le ponemos la comita, voy a compartir en este instante, cuando le ponemos la comita a la misma palabra, si ustedes pueden ver, cuando le ponemos la comita a la misma palabra, no necesitamos decir which letter is before, no, with letters, porque es propio. Lo mismo cuando dicen his moms, tiene varias mamás, he moms, no, es la mamá de él, porque tiene la comita, entonces esa comita demuestra que es propio, está diciendo que es de él. Entonces, por ejemplo, which letter, ¿cuál letra? Before. ¿Alguno se acuerda qué significa la letra before? La palabra before. ¿No? Después. Bueno, before está relacionado. Pero no sé si se han visto la película. Espérenme, yo les pongo porque eso sí se me olvidó buscarlo. Before of me. Espérenme que aquí debe estar. Imágenes. ¿Se han visto esa película? Before of Me. Que el muchacho está en silla de ruedas, que ella lo cuida. Que esa película le llega a una persona. Bueno, esa película en español se llama Yo antes de ti. O sea, ¿cómo era yo antes de conocerte a ti? Me before you. Entonces, si tenemos me, yo, before you, ¿qué significa before? ¿Alguno sabe identifico? Antes. Muy bien, exactamente. Entonces, which letters before E? ¿Cuál letra está antes de la E? Y ahora, como cuando uno dice, ah, bueno, I am going to write, but after that, pero después de esto, I am going to read. Yo voy a leer. Entonces, after, ¿qué será? Ahora es right now. Después. Right now. Perfecto. Muy bien. Después. Entonces, después de esto, I am going to write. After that, después de esto, I am going to read. Yo voy a leer. Entonces, before es antes, after es después. Este tipo de preposiciones son más que todo para nosotros, no tanto para las cosas ni nada, porque las cosas son preposiciones de espacio. Pero estas son como para nosotros. Before o como para cuestiones más de argumentación o escritas, pero para las cosas como tal es diferente. Entonces, son la 1:57. Podemos igualmente, hoy hemos hecho práctica, podemos igual terminar con otras preguntas, o si ustedes desean, podemos hacer el quiz de Kahoot. Porque digamos que a veces como que se dificulta un poquitico el ingreso, entonces como que el tiempo se me acorta un poco. Pero si ustedes desean, podemos. Porque no sé si la clase estará pronta a terminarse, porque por lo general se termina en punto, ¿cierto? O hacemos el examen y si nos corta el examen, pues volvemos a empezar a hacer el examen. ¿Sí les parece? ¿No? Pero, profe, si lo corta, ¿no se puede volver a entrar al de la plataforma? Ya tocaría por el Zoom. Sí, por eso. Estamos aquí en el Zoom normal. No, ya no se podría por la plataforma. Porque hasta las 2 es tiempo límite. Creo que hasta las 2 es tiempo límite.
dejar 5 minutos más. Ah, ok. Bueno, ahí nos alcanza. Tenemos 7 minutos. La hacemos y lo que alcancemos. Listo. Ya mismo les voy a compartir en el chat. Cuando dejar de compartir, les comparto en el chat lo del Kahoot. De una vez ingresen porfis. Ya mismo les voy a compartir el para que entren a Kahoot. Ya les digo exactamente cuál es el número para que ustedes lo ingresen. Ya ¿cuál es el fin, profe? Ya mismo, ya ahí se los voy a anotar. Ya igual también les voy a compartir pantalla para que ustedes lo vean. Listo. Ahí ya lo están viendo, porque ahí les van a salir las preguntas y ustedes solamente es que elijan en la otra pantalla o en el celular la respuesta correcta que ustedes desean. Alison, Alan, welcome, bienvenidos. Y también cuando uno dice, ¿cómo digo de nada en inglés? You're welcome. Suena como que tú estás bienvenido. Pero es, oh, my pleasure is to help you. Mi gusto es ayudarte. Ahí yo les voy dando tips para que ustedes también vayan reproduciendo. A ver, nos faltan. Daniel. Daniel se salió. ¿Qué se nos hizo Daniel? ¿Dónde está Daniel? 245. ¿Se nos fue Daniel? ¿Para sí, señora. Ah, bueno, solamente estamos los 6, nosotros. ¿Sí? Listo, entonces empecemos pues. Listo. Muy bien. Entonces, porque recordando la estructura, aunque también está bien que ustedes pongan, pero miren que en la parte de abajo, yo les estaba mostrando un lapicito, un pencil. Y yo les estoy preguntando, ¿este es un lápiz? ¿Este es un lapicero? ¿O un bolígrafo? Y responder, no, sí, este no es un lapicero. No, en realidad necesitamos saber qué es. Más allá de pronto de que sea o no sea, necesitamos es confirmar si es o no es y que usted diga, no es un lápiz, no es un lapicero, es un lápiz. It is a pencil. Ok, sigamos. No es necesario, no me interesa la competencia, no, más que todo aprendamos. Entonces, miremos la que tiene la flechita, la otra la podemos comparar, pero la que nos está diciendo la pequeña. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos las 5 preguntas. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Perfect! Because ustedes dijeron, no, esa no es la larga, esa es la pequeña. Ustedes me están indicando, no simplemente me están diciendo, no, es que esa no es la caja larga, sino solamente esa es la pequeña. Ustedes me están diciendo toda la estructura. ¡Muy bien! Siguiente. Ok, ¿is she Mr. Brown? Mr. Brown, do you remember when you explain Mr., Mrs., ahí le dije todo. Muy bien, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque Mr., Mr., es solo para los hombres. Mrs. es Mrs. Mrs. es para las mujeres. Entonces ahí nos dicen, ¿quién es? Ella no es Mr. Brown, ella es
Mrs. Brown. ¿Dónde está el niño? Where's the boy? ¿Dónde está ubicado? Do you remember? The prepositions? Muy bien, listo, ahí nos ahorramos unos segundos. Muy bien, la gran mayoría respondió. ¿Por qué? Me está preguntando es, ¿dónde está el niño? No me está preguntando, ¿dónde está la silla? Si fuera la silla, la correcta respuesta sería, la silla está debajo del niño. Pero me están preguntando por el niño. Entonces, el niño está sobre, on, de la silla. Muy bien. Sigamos. Which, ¿cuál? Pencil is red. Y buscar su posición. Entonces ahí tenemos que contar para mirar cuál es la posición del color rojo. Which pencil is red? Perfect. Ok, muy bien. Veas, se nos añadió alguien más. Genial. No sé, veo si hay respuesta. Which book's open? ¿Cuál libro está abierto? Identify de la carátula, el color, porque todos los libros tienen hojas, todos podemos identificarlos. ¿Nos falta alguien? Que tenemos 6. Sí, tenemos 6. Muy bien. The red books open. El libro rojito está abierto. Porque si nos vamos a las hojas, todos los libros tienen hojitas blancas. Puede que algunos tengan hojitas amarillas porque son ecológicas, pero por lo general son hojas blancas. Entonces, más que las hojas, me están preguntando cuál es el color del libro. Y la carátula es lo que nos permite identificar o conocer los libros. Ahora, which is the preposition? Where's the cat? ¿Dónde está el gato? ¿Cuál es la preposición? Falta uno. ¡Muy bien! Ninguno se equivocó en front. Great. La tienen, vea. Súper clara. What colors? ¿Qué color? This pencil. Ay, me equivoqué. Es pen. Perdón, perdón. Es pen. Yo luego lo corrijo. Es solamente pen. Nos faltan 2. Bueno, muy bien. Porque entonces, digamos, parecería blanco, pero podríamos decir, ve, no es blanco. Blanco es esto. Ese podría ser gris, pero es que no tenemos la opción de gris. Podría ser dorado, golden. Golden es algo así, doradito. Y es más plateado. Plateado es un color grisáceo, pero brillante. Muy bien. Sigamos. Where's, ¿dónde está este libro? Muy bien. Porque yo ahí les puse la cascarita. Por ejemplo, en el caso del amarillo, the book of the table. Este libro de la mesa. Este libro de la mesa. Está de la mesa. Of, on. La diferencia. Solamente una letrica puede cambiar el contexto. De la mesa o sobre la mesa. Ahí se acabó. Oh, no. Oh. Se me acabó.